Los patinadores del Club Panteras trajeron medallería para el puerto petrolero luego de participar en la primera Copa de los Santanderes, en la que compitieron alrededor de 700 deportistas en la ciudad de Bucaramanga. Gané 5. Meta contra meta, primer puesto, habilidad, segundo puesto, en sentido horario, primer puesto, en eliminación, primer puesto y en remate, segundo puesto. Duras. En remates, tercer puesto, meta contra meta, cuarto puesto. Sentido contrario, tercer puesto. ¿Habilidad? Y habilidad que he eliminado porque me confundí y entré por donde no era. Gané 2 medallas de bronce en las pruebas 200 metros contra meta y 1000 metros. Estos deportistas reconocen que la competencia estuvo dura y que en la pista debieron entregarlo todo para obtener los resultados que hoy ratifican al club como uno de los mejores de la ciudad y del departamento. Me preparé muy bien, yo quise ganar, ese era mi sueño y lo cumplí. Pues estuvieron realmente muy exigentes y ahí es donde se da cuenta uno como qué cosas le faltan. También uno va manejando la experiencia y así ir mejorando cada día para uno competir con uno mismo y dar todo lo que se puede. Pues los competidores fueron unos nuevos de Cúcuta, de otros de San Alberto, César, Norte de Santander, pues muy buenos contrincantes en las pruebas de fondo. En la última prueba hubo uno de Norte de Santander que se voló, pues se ganó la prueba, pero pues aunque sea cogí medalla. En velocidad pues gané las cuatro, bueno gané 3 de velocidad, 1 de fondo y la de puntos que fue que quedé cuarto. Estos jóvenes desde ya piensan en las competencias que se avecinan. Pues prepararme ahora, entrenar estos por ahí como 5 días, porque la próxima semana viene un nacional en Cartagena, Arjona, desde el viernes al lunes. Con patinadores de ciudades como Pamplona, Ocaña, Cúcuta, San Gil, Bucaramanga y Aguachica, entre otras, se enfrentaron estos deportistas.